recibamos con un fuerte aplauso a nuestro precandidato a diputado local, el licenciado Felipe Páquez Mata. Con nuevo límite y energía que se nos acredita a los priistas, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro precandidato a presidente municipal, el doctor Ricardo Ortizme. Invitamos a nuestros candidatos, por favor, tomar asiento arriba del presidio, por favor, a nuestros tres candidatos. Por supuesto, a los medios de comunicación que difunden todos los trabajos que realiza el Partido Revolucionario Institucional. No, pero no, digo, hazle la... La, ¿cómo se llama? La ficha técnica. Partidos. Y cómo no, y, a todos ustedes, no, militantes, de nuestro. No, la solicitud de la beca, porque la de la identificación ya está. Ahí está en el escritorio, checan. Sí, pero que ayúdale a llenarla, ¿no? Ahí checan bien cómo está. Sí. Directivo municipal, a la contadora público, Ana Gabriela Franco. No, la ficha de identificación creo que ya está. Mira, ahí está encima del escritorio, pregúntale cómo se llama ella, porque ahí está en el escritorio, y lo que le falte es lo que tiene que llenar. ¿Sí? Ok. Muy buenas noches. En esta tarde nos encontramos llenos de emocionados pre-campaña en este caso. Emocionados, y doy la bienvenida a toda la militancia de nuestro partido, a los presidentes regionales que se encuentran esta tarde con nosotros, a la estructura formal del partido, a los organismos y organizaciones, a toda la militancia que han ustedes bienvenidos. Gracias a la prensa que nos cubre esta tarde nuestro evento, les agradecemos su presencia aquí. Es una gran emoción recibir esta tarde a Olga Quintela, digna representante de las mujeres. ¡Bravo! Asimismo, nos da mucho gusto que Felipe Páquez, un candidato joven, fresco, exitoso comerciante viciense, con arraigo, con un origen de Delicias, parte de un crecimiento de nuestra ciudad, que sea nuestro candidato a diputado, precandidato a diputado. Estamos ciertos que hará un gran papel, Felipe. Rojo no se convierte a otro color como ahora ocurre,
que de azul pasan a amarillo, o que los colores cambian y de repente se quedan hasta su color. Nosotros llevamos el tricolor bien, bien presente y bien tatuado. Estamos aquí para respaldar a nuestros candidatos, sabiendo que tenemos a los la mejor propuesta. Sabemos que vamos a salir vencedores, les invitamos sin distancia. Estemos aquí presentes junto con Enrique Serrano, que será un gran gobernador, que será una propuesta que dará continuidad al progreso del Estado. Les pedimos que nos involucremos en esta campaña, porque con esfuerzo y en delicia todo se puede. Para todos los que no me conocen, buenas noches a todos. Soy madre de familia y una mujer de trabajo. Hoy los nuevos tiempos nos abren oportunidades a las mujeres con una proyección de servicio y alta responsabilidad. Así que valoro grandemente el espacio que hoy tenemos para complementar tareas políticas hombro con hombro con nuestros compañeros varones a quien reconozco su respaldo y su generosidad. A partir de este momento, emprendemos una jornada interesante impulsada por nuestro partido, el Revolucionario Institucional, para que en el marco de la cordialidad poder invitar a todos y a todas ustedes a sumarse a este gran proyecto, porque somos un equipo unido, porque somos un equipo de trabajo probado en la búsqueda para rescatar Galicia, a la cual amamos profundamente y queremos retribuir algo de lo mucho que nos ha regalado. Agradezco enormemente a mi familia el respaldo incondicional para ir en búsqueda de la candidatura. Al doctor Ricardo Ortiz, al licenciado Felipe Fáquez, mi compromiso de trabajo, a mis amigos, compañeros, priistas, reitero la promesa de trabajo inalcanzable para alcanzar los mejores resultados. Compañeros y compañeras, hombres de trabajo, ya es hora. Vamos por todo. Al diputado local, licenciado Felipe Parque Mata. Yo soy Felipe Paje. Vengo de una familia de agricultores y comerciantes. Mi abuelo fueron fundadores de aquí de Lice. Yo soy tercera generación. Decirles que yo estudié aquí en la Escuela Federal de Leyes de Reforma en el 197, en mi preparatoria. Tengo una esposa, tengo tres hijos, Felipe y Marión. Decirles que yo he participado desde hace mucho tiempo en Delicia. Fui presidente de Parmex, fui presidente de Cámara de Comercio, fui presidente de Pecaná, que son todas las cámaras del Estado, y ocupé el Consejo de México de Concanaco por el Estado de Chihuahua. Fui suplente del doctor Ortiz, participé en la Junta de Agua durante estos últimos 2 años. Quiero pedirles que vayamos por todo. Este es nuestro momento, recuperemos lo que es nuestro. Y bueno, soy Felipe Paje, les pido su apoyo para ser electo en la próxima convención del 19 de marzo. Vamos por todo, Alicia. Tenemos las palabras del precandidato presidente municipal, el doctor Ricardo Ortiz Blanco. Muchas gracias, muy buenas tardes. De nueva cuenta, Dios me ha dado la oportunidad de seguir adelante con este proyecto tan anhelado de darle rumbo a nuestra ciudad. Le agradezco a Dios y le agradezco a nuestro partido y a todos ustedes, a todos los militantes, a todos los militantes.
la organización, a los sectores, a todos quienes han hecho historia en Delicias, porque en Delicias se ha dado el desarrollo y el progreso durante muchos años, encabezado por los delicistas, que muchos de ellos aquí nos acompañan. Muchas gracias a los expresidentes municipales que hoy están con nosotros. Quiero compartirles que me siento muy contento, que me siento muy cómodo con la fórmula que tenemos. Vengo acompañado de Felipe, de Olguita, de Juvenal, de Armando, de Jessica, de Nino, de Angelina, todos ellos gentes exitosas en sus quehaceres, son gente probada en el trabajo. Nosotros venimos juntos y vamos a trabajar juntos porque sabemos que esa es la manera en que nosotros podemos recuperar Delicias. Además, todos ellos están conscientes que nuestro objetivo es demostrar que se puede hacer política honesta, responsable, porque son gente probada en el trabajo, gente que se sabe ganar la vida, gente que no vive ni tiene a vivir de la política. Ustedes conocen mi historia, he sido médico, empresario, diputado, y finalmente, gracias a la confianza de la gente, he tenido resultados. También ya estoy probado. Lo que yo he hecho, se lo debo a mis padres porque me educaron. Pero eso fue lo que ellos me dieron a mí, educación. Y yo a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, he venido logrando y trazando el destino propio y de mi familia. Yo quiero decirles que no estamos aquí para ver cómo nos servimos, o de qué manera nos podemos servir, o de qué manera hay manera de hacer algo allá. No, señores, nosotros venimos a dignificar la política, venimos a demostrar de manera honesta, honrada y con trabajo, las cosas se pueden lograr. Como lo dicen los principios de nuestro partido, la democracia, que no significa otra cosa, nada más que la mayoría manda. La justicia social, que quiere decir equidad y compartir con los que más tienen. En esos principios nosotros creemos, y con esos principios nosotros vamos a lograr salir adelante, y con el apoyo, por supuesto, de todos ustedes. Hoy se cumple el 87 aniversario de nuestro partido. Así es de que felicidades, turistas. Es un gran día para nosotros, muy cercano a la edad de nuestra ciudad también. Ahí nos lleva como 5 años el partido, pero ahí vamos más o menos. Pero como dice aquella cartelera que está atrás de los jóvenes, ya es hora. Ya es hora de ponernos a trabajar con los jóvenes. Hoy inicia su pre-campaña, doctor Ricardo Ruiz. Ahora sí van, como dicen, por la buena. ¿Qué puedes opinar sobre esta pre-campaña? Bueno, la verdad, como lo comenté ahí, venimos con mucho entusiasmo. Es un anhelo en lograr este objetivo y creo que podemos dignificar la política. Creo que podemos hacer mucho por Delicias. Yo tengo mi vida resuelta, me he esforzado, he trabajado muchos años. Yo no he vivido ni viviré de la política. O sea, yo vengo a servir, yo vengo a trabajar por Delicias. Yo quiero que regrese Delicias a lo que fue su origen de progreso, el ejemplo que nos dieron nuestros abuelos, nuestros padres, que volvamos a tener ese entusiasmo, pero basado en los valores y en el trabajo. Eso es lo que yo quiero volver a ver en Delicias. ¿Es posible, doctor? ¿Cuál es la fórmula? Por supuesto que es posible. Yo entiendo la desconfianza de la gente, hay mucha confusión, hay mucha desigualdad. Pero como lo dije, con los principios de nuestro partido, la democracia, que significa que la mayoría manda, si eso es real, pues vamos por
buen camino. Por el otro lado, si hay justicia social, que es la igualdad, el compartir, el apoyar a quienes menos tienen, pues por supuesto que también vamos por el camino correcto. Yo creo que esta es una gran oportunidad que Dios me da para salir. Estoy muy agradecido. ¿Cómo se encuentra el directivo municipal del municipio? Organizado, estamos bien, estamos caminando, estamos reformando, ya lo veníamos haciendo, ¿no? Pero estamos estos días, acabamos realmente de terminar nuestra organización. ¿Qué fortaleza tiene el equipo de trabajo que se nombró el día de hoy? Pues la verdad es que revisen los perfiles uno por uno y se darán cuenta que todos ellos son exitosos en sus diferentes quehaceres. Tenemos, para qué decirles de cada uno, ustedes los conocen, pero todos son gente exitosa. Y eso es lo que me hace a mí fuerte, es lo que es mi fortaleza. Yo tengo que rodearme de gente de trabajo, honesta, exitosa. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Falta uno del partido, doctor? Sí, es que la convocatoria dice que será 50% más uno. Entonces, solamente nos permiten registrar así. ¿Cómo estará dirigiendo su mensaje a la militancia política durante esta sesión? Bueno, estaremos, como ustedes saben, esta es una etapa de pre-campaña donde solamente nos dirigimos a los a la gente afiliada y los simpatizantes de nuestro partido, nuestro sector, en nuestras organizaciones, donde estaremos visitándolos para convencerlos de que nos apoyen en nuestra convención, que asistan a nuestra convención y nos apoyen en ella. ¿Perdón? Es a trabajar. Unidos estamos. Lo único que necesitamos es trabajar. ¿Los tiempos, doctor, cuándo terminará este último? El 19 de marzo será nuestra convención. Los nombres de quienes conforman la planilla: viene Jessica Jurado, viene Evangelina Fuentes, viene Miriam Armendariz, viene Juvenal Santiesteban y viene Armando Bejarano. Solo por lo pronto los 5 registrados. ¿Ya tiene su suplente? No, queda pendiente completar la planilla de regidores, los suplentes de los regidores y los suplentes de los 3 candidatos. ¿Y se tiene pensado en alguien? No, sí, por supuesto que sí, pero estamos todavía ponderando. Vamos,